Alumnos de educación media de diferentes instituciones recorrieron las instalaciones de la Universidad Gerardo Barrios de Usulután como parte del Open House UGB 2017 realizado este día, con el fin de dar a conocer la oferta académica que tiene dicha casa de estudio. Es una actividad en donde queremos compartir con los estudiantes de educación media. Hemos traído distintos institutos este día, que conozcan las instalaciones, que participen de los talleres, pero más que todo que conozcan de la carrera que ellos tienen interés en estudiar pues el próximo año. Son alrededor de 800 estudiantes, estamos diferentes institutos que han traído pues sus segundos y terceros años, que son los que están ya pues pensando en qué institución estudiar, pues qué mejor opción que la Universidad UGB. Los estudiantes recibieron una pequeña charla en cada facultad de la universidad para conocer de manera puntual cada una de las carreras con que cuenta dicha institución, lo cual les llevó a catalogar a la UGB como una excelente opción para cursar sus estudios superiores. Pues que prueben aquí primero, porque según nos han enseñado, es una buena institución y tiene muchas carreras también bien llamativas. De hecho, pues está cada una de las facultades, ahí han hecho montajes primeramente para explicar en qué consiste su carrera. De las 18 carreras activas que tenemos en la universidad, son 5 facultades, cada uno de ellos pues está mostrando en qué consiste, cuáles son los propósitos que tiene cada una de las carreras, tanto las licenciaturas como los técnicos, de igual forma hacer demostración pues del trabajo que ya los estudiantes hacen en cada uno de los laboratorios, a través de los programas de emprendimiento y otras actividades que también son propias de cada facultad. Miles de profesionales egresados durante los 35 años de existencia de la UGB respaldan a esta casa de estudio como una de las mejores en la zona oriental, quien desde ya abre sus puertas para que jóvenes que deseen superarse a través del estudio elijan su carrera preferida en el campus UGB Usulután para el próximo año. Informó para Noticiero Sucesos Arnoldo Andrade.